Compareciente de la jornada de hoy es el señor Julio Costas Comesañas, presidente de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Vamos a darle la palabra, como siempre, por un espacio de unos 20 minutos aproximadamente. Sé que pedimos un gran esfuerzo de concreción, pero así podemos realizar mejor nuestro trabajo y tener, sobre todo, a más comparecientes que nos den un punto de vista un poquito más amplio. 20 minutos, como digo, y luego tomarán la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Se nos solicita la comparecencia en esta Cámara, en esta Comisión de Cultura, para informar de la actividad desarrollada y las perspectivas de futuro de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Ustedes conocen que las industrias culturales y creativas constituyen un sector de gran importancia en nuestro país por las peculiaridades de los derechos de propiedad intelectual y también por su trascendencia económica. Las actividades directa o indirectamente relacionadas con los bienes culturales, relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, generan alrededor del 4% del PIB español. El derecho de la propiedad intelectual pretende proteger la cultura, los bienes creativos. Para ello es fundamental que la regulación de los distintos mercados de los derechos de propiedad intelectual fomenten la creación, fomenten la generación de bienes culturales. Y en este orden es imprescindible que la normativa alcance un equilibrio adecuado, razonable, entre la protección de los titulares, de los creadores, y el acceso por parte de los usuarios a esos contenidos, a los derechos de propiedad intelectual. Permítanme remitirme a los antecedentes de la actual sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. La sección primera tiene su origen en la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual creada por la Ley de Propiedad Intelectual del año 1987. Como tal, permaneció hasta el año 1996, donde a través de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se le atribuyeron también competencias de mediación, pasando a denominarse Comisión Mediadora Arbitral de la Propiedad Intelectual. Como tal, permanece hasta el año 2006, donde pasa a denominarse Comisión de Propiedad Intelectual, siempre adscrita al Ministerio de Cultura o a la Secretaría de Estado de Cultura. Desde el año 2011, con la Ley de Economía Sostenible, la Comisión de Propiedad Intelectual se divide en dos secciones, la sección primera y la sección segunda, al tiempo en que se refuerzan las funciones de mediación y arbitraje que hasta entonces tenía. Es la última reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual fue acometido por la Ley 21/2014, una reforma que ha sumado dos nuevas funciones a la sección primera. Además de las funciones de mediación y arbitraje, se han incorporado dos nuevas funciones, una función de determinación de tarifas en caso de desacuerdo entre titulares y usuarios, y una cuarta función de control ex post de las tarifas de las, por uso de los derechos de propiedad intelectual. Sí, quiero reseñar que estas cuatro competencias actuales de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control de estas, se circunscriben al ámbito de la gestión colectiva. Gestión colectiva bien obligatoria, impuesta por la ley, o bien voluntaria, de los derechos de propiedad intelectual. La historia de esta comisión no ha sido una historia
excesivamente fructífera. Creo recordar que el primer asunto que conoció fue en el año 1996. En el año 1996. Desde que existe como sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, por tanto, con funciones hasta la fecha de mediación y arbitraje, en el año 2012 se presentaron 4 solicitudes de mediación, de las cuales solo una prosperó porque tanto mediación como arbitraje requieren la aceptación de ambas partes, de las partes en conflicto. De esas 4 solicitudes de mediación, solo una se inició y concluyó después de 3 sesiones en la sección primera con en desacuerdo, con falta de acuerdo. En el año 2013 se produjeron 2 solicitudes de mediación y las 2 no llegaron a iniciarse porque no se obtuvo el consentimiento de ambas partes. En el año 2013 se solicitó arbitraje, una solicitud de arbitraje que fue aceptada después de bastantes meses y una negociación intensa por ambas partes y que concluyó en laudo arbitral. Un laudo arbitral aceptado por ambas partes, era un arbitraje entre Begap y Cedro, aceptado por ambas partes y que está regulando el litigio que sometieron a arbitraje de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Durante el año 2014 se ha producido ante la sección primera una solicitud de mediación y una solicitud de arbitraje. Ninguno de estos 2 asuntos se llegó a abrir porque una de las partes no lo aceptó. En el año 2015 hubo una única solicitud de mediación que tampoco llegó a abrirse porque en este caso no se hizo la oportuna provisión de fondos por parte de quien solicitaba la mediación de la sección primera. Como ustedes, con estos datos, ustedes habrán comprobado que han sido muy escasas las controversias que la sección primera ha podido conocer e intentar resolver hasta la fecha. Por ello, probablemente el legislador ha estimado oportuno mejorar las competencias, las funciones que hasta entonces tenía asumidas la sección primera. Una historia ciertamente de fracaso, ¿no? Porque han sido muy pocos las solicitudes de mediación y arbitraje cuando la conflictividad tarifaria es muy elevada en España. La conflictividad entre entidades de gestión y usuarios es una conflictividad muy elevada que se está sustanciando todos estos años en los tribunales y ante la autoridad de competencia. La Ley 21/2014, que ha modificado el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pretende mejorar la eficacia de esta sección primera y para ello le otorga 2 nuevas funciones dentro del ámbito tarifario con el objeto de garantizar que las tarifas generales que deben aprobar las entidades de gestión sean tarifas generales equitativas y no discriminatorias. A este fin, la ley, como medida ex ante, impone a las entidades de gestión la obligación de establecer tarifas generales simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio autoral, atendiendo a su valor económico, al valor económico de la prestación, para lo que deberán tener en cuenta los criterios que legalmente ha establecido o que recoge actualmente el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Unos criterios que tratan de garantizar la equidad y el carácter no discriminatorio de las tarifas generales, unos criterios que son los que ha asentado la Sala Primera del Tribunal Supremo y también las autoridades de competencia, la autoridad española y la autoridad comunitaria. Juntamente con ello, obliga a la ley a las entidades de gestión a negociar
y a contratar con las entidades representativas de los usuarios tarifas que respondan a ese criterio de equidad y no discriminación. En esta función de determinación de tarifas que atribuye la ley a la sección primera, como decía antes, la sección primera actuará solo ante la falta de acuerdo entre la entidad de gestión y los usuarios. Para ello, la ley establece un plazo de 6 meses, al cabo del cual, si no ha habido acuerdo, y esto es importante, a petición de una de las partes en conflicto, la sección primera entraría a ejercer esta función de determinación de las tarifas de acuerdo con los criterios que establece la ley de propiedad intelectual. Esto es una diferencia muy importante con las funciones de mediación y arbitraje que exigen el consentimiento de ambas partes. Para el ejercicio de esta nueva función de determinación basta solo que lo solicite una de las partes, el usuario o la entidad de gestión, para que la sección primera sea competente para la determinación. Para la determinación de las tarifas que resuelvan ese conflicto, pero con carácter general, porque la resolución de la sección primera será despliega efectos para usuarios iguales, similares o equivalentes y para el mismo tipo de derechos que han sometidos a conflicto ante la sección primera de la propiedad intelectual. Además de esta función de determinación de tarifas, la ley de propiedad intelectual también, como una medida ex post, atribuye una función de control de las tarifas aprobadas por las entidades de gestión. En el ejercicio de esta función de control, la sección primera actúa de oficio. Puede haber denuncia, pero no, la sección primera también puede actuar en esa función de control de las tarifas, de su adecuación a los criterios que establece la ley, puede actuar de oficio, y esto creo que es muy importante para que la sección primera pueda ser más exitosa en los próximos tiempos. Debe destacarse que en la regulación de la mayoría de las funciones desarrolladas por la sección primera, el legislador parte del principio general de que corresponde a los titulares de los derechos de propiedad intelectual a través de las entidades de gestión y a los usuarios alcanzar un acuerdo. La ley parte de que corresponde a las partes establecer cuál es esa tarifa equitativa por el uso de los derechos de propiedad intelectual. Y solo ante la discrepancia, la falta de acuerdo, actúa la sección primera. Con estas dos nuevas funciones de determinación de tarifas y control de tarifas, que la sección primera se convierte en un regulador, en un órgano regulador, en un pequeño órgano regulador de los mercados de derechos de propiedad intelectual, respetando las competencias que tiene asumidas la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Un órgano que, al tener esta naturaleza de un órgano regulador del mercado, de los distintos mercados, de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, que debe actuar de forma independiente. Y para ello, la Ley de Propiedad Intelectual establece que la sección primera debe estar compuesta, está compuesta por 4 vocales titulares y 2 vocales suplentes por cada titular, nombrados entre expertos de reconocida competencia, experiencia en el ámbito del derecho a la propiedad intelectual y del derecho de la competencia. Entre esos 4 vocales, mediante orden ministerial, se ha designado al presidente y al vicepresidente. La sección primera cuenta también con un secretario que actúa con voz pero sin voto. Además, esta sección primera está dotada de una
secretaría técnica, y esta es una novedad respecto a la situación que había antes de la reforma de finales de 2015, una secretaría técnica que cuenta actualmente con dos economistas y dos juristas que ayudarán a los miembros de la sección primera, a los vocales, a interpretar las tarifas generales. La actual sección primera tuvo su primera sesión constitutiva, el 29 de febrero de 2016. La puesta en marcha de la nueva sección primera pretende garantizar que los contenidos creativos sean respetados y protegidos, y que su uso se produzca en un marco tarifario equitativo y no discriminatorio. Desde su constitución, hace un par de meses, la sección primera ha llevado a cabo las siguientes actividades. Hemos fijado y hemos tenido hoy a primera hora de la mañana una primera reunión con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Creemos que la coordinación con la autoridad de competencia es fundamental, y es fundamental porque en el ejercicio de las nuevas funciones de determinación y control de tarifas tiene que actuar. Tiene que actuar también la Comisión Nacional de la Competencia. Por ello entendemos que la sección primera y la autoridad de competencia española, en la medida de lo posible, deberían tener un criterio interpretativo uniforme. Al mismo tiempo, hemos diseñado a lo largo de hoy y de mañana, y también de los días 25, 26 y 27, toda una serie de reuniones con las entidades de gestión y los usuarios más representativos de los repertorios de las entidades de gestión. La idea es presentar a la nueva sección primera y darle a conocer al sector, a titulares y a usuarios de los derechos de propiedad intelectual, cuál va a ser la actividad de la sección primera en los nuevos meses. Y darles a conocer la voluntad firme de la sección de actuar de acuerdo a lo que establece el Real Decreto que regula el funcionamiento de esta sección primera, de actuar como un órgano independiente del Gobierno, pero también de los titulares de derechos y de los usuarios, y actuar como un órgano técnico que resuelve los conflictos, que asume sus funciones con carácter técnico. También la sección primera está trabajando en la creación de una web propia dentro del sitio web del Ministerio, con el objeto de dar cumplimiento al principio de transparencia que establece el Real Decreto de Funcionamiento de la Sección Primera. Una web propia donde sea accesible cuál es la composición, el currículum de sus miembros, sus funciones, la normativa aplicable y las distintas actividades que se lleven a cabo. También se está trabajando en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, con el objeto de que los distintos procedimientos que lleva a cabo la sección primera se puedan sustanciar de forma electrónica. Y con esto concluyo mi primera intervención, presidente. Muchísimas gracias, señor Julio Costas. Creo que la primera a intervenir será la señora Noguera, por parte de Democracia y Libertad. Me ha parecido realmente interesante la información que hoy nos ha expuesto aquí, señor Costas. Muchísimas gracias. Interesante y densa. Así que creo que es interesante que se estudie con detalle. Espero que nos pueda facilitar la documentación expuesta hoy aquí para que podamos estudiar con detalle. Agradecemos muchísimo su presencia, y su exposición refleja el gran trabajo que está realizando. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Noguera. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz tiene la palabra.
informes de expertos independientes. Entonces, saber si está contemplado ese capítulo de gasto. Y otra pregunta sería, ¿de qué procedimiento se va a dotar la sección primera de la comisión para garantizar la independencia de criterio de sus vocales? Especialmente en aquellos casos, por ejemplo, en los que una de las partes en conflicto sea de titularidad pública, como por ejemplo la radio o la televisión. Lo digo porque a lo mejor en este momento, en este punto muy concreto, se puede suscitar algún tipo de conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Por parte del Grupo Podemos, Podem en Marea Común, señor David Bravo. Gracias, señor presidente. Señor Costa, gracias por venir e ilustrarnos. Quería hacerle tres preguntas, básicamente. Leí en un informe de la Comisión Nacional de Competencia del año 2009 que hablaba sobre las entidades de gestión y, digamos, criticaba el monopolio que había por parte de estas entidades, de las ocho existentes, en los derechos que cada una de ellas gestiona. Es decir, no es un oligopolio, por el hecho de que sean ocho, sino un monopolio en relación con cada uno de esos derechos. Decía que los efectos de este monopolio eran dobles y ambos negativos. Uno, que tenían pocos incentivos a la hora de fijar unas tarifas equitativas, y porque sencillamente no hay otra entidad de gestión que pueda ofrecer una tarifa mejor, y que también había un incentivo a la gestión deficiente por el mismo motivo, por el hecho de que no había nadie que pudiera hacerlo mejor. Es decir, con independencia de si ese incentivo terminaba produciéndose o no, lo cierto es que existía. Y le quería preguntar, en relación con la sección primera, cómo puede servir de cortafuegos a ese problema. Usted ya ha comentado los sistemas, este control ex ante, donde hay una definición de lo que debería ser equitativo. Ha comentado también que ante la falta de acuerdo, en un plazo determinado, y creo que ha dicho de 6 meses, pues hay ya una figura en la que ya directamente se fija la tarifa. Yo quisiera preguntarle si este proceso negociador, teniendo en cuenta que las entidades de gestión tienen pocos incentivos a la negociación porque no hay ninguna otra que pueda hacerle sombra, ¿es voluntario o es, sin embargo, obligatorio desde que una sola de las partes lo pide? Es decir, si es necesario la voluntad de ambas o basta con la voluntad de una. Siguiendo esta misma lógica, en relación con el segundo problema que veía la Comisión Nacional de Competencia relativo a la gestión ineficiente que podrían tener las entidades de gestión por no haber ninguna otra a la que acudir si sucediera esta gestión ineficiente, me gustaría preguntarle si considera usted que esta gestión, que pudiera ser ineficiente, no digo que lo sea, pero sí digo que existe ese incentivo, al menos no hay ningún perjuicio por ese monopolio, me gustaría preguntarle si cree que paradójicamente el reparto que se hace por parte de las entidades de gestión, cuando es un reparto, cuando queda un remanente que no se reparte porque no se conoce a los titulares, puede paradójicamente beneficiar a la propia entidad que reparte, por el hecho de que pasados 5 años el plazo de prescripción queda en el patrimonio de la entidad de gestión, si bien se tiene que dedicar a unos fines muy concretos, pero uno de los fines es, por ejemplo, acrecer el reparto de las cantidades de las obras sí identificadas. Me gustaría saber si piensa usted que pudiera paradójicamente una gestión ineficiente en este sentido ser beneficiosa para la entidad que reparte. Y ya por último, en relación con el problema central, si es que lo es a su juicio, del monopolio de las entidades de gestión y la dificultad que planteaba la Comisión Nacional de Competencia de crear nuevas entidades de gestión por los requisitos muy complicados de cumplir de la Ley de Propiedad Intelectual y la autorización que tiene que dar el Ministerio de Cultura, me gustaría preguntarle sobre el caso de todos aquellos autores o titulares de derechos que por decisión propia no quieren entrar en una entidad de gestión porque usan estas licencias, digamos, Creative Commons o Copyleft y deciden que no van a ir a ninguna de estas entidades de gestión. Me gustaría preguntarle si considera usted que deberían relajarse esos requisitos para permitir la creación de entidades de gestión que se dediquen expresamente a estos autores, o bien no, o bien eso le parece perjudicial, pero sí obligar a las ya existentes a que gestionen este tipo de obras de autores que deciden libremente este tipo de difusión de sus contenidos. Eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, señor Bravo. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Meijón. Muchas gracias, presidente. Señor Costas, bienvenido a esta comisión. El marco legislativo en el que se sustenta la Comisión de la Propiedad Intelectual, no cabe duda que nace de un anteproyecto de ley de reforma urgente y parcial de la ley ya existente de propiedad intelectual, algo que ya mi compañero Torres Mora, aquí presente, había dicho que ni era una reforma que mereciera tal nombre, ni era urgente, pero que efectivamente sí fue muy parcial, ya que contó únicamente con los votos de un partido para salir adelante, ¿no? Lo primero que yo lo quisiera decir a usted es si usted aprecia que existe coherencia entre lo que se espera de esta comisión y cómo se la dota. Es decir, ¿es coherente para usted el presupuesto con el que cuenta esta comisión, en concreto la sección primera, y las funciones que se derivan de todo el desarrollo legislativo posterior a esta ley? Antes se hablaba de ausencia de informes graves, rigurosos, importantes. ¿Va a poder la comisión hacer frente a todo esto con el presupuesto que está dotado? ¿Hay coherencia también entre las funciones de esta comisión y los recursos materiales humanos que actualmente dispone? ¿Se podrá hacer frente a posibles macroprocesos que se puedan dar y, por lo tanto, ustedes tienen hoy, cuentan con los recursos para poder hacer frente a ello? Me gustaría también saber su opinión sobre el precio de la propiedad intelectual en España. ¿Usted cree que España, en comparación con otros países, soporta una carestía de la propiedad intelectual importante? ¿Debiera ser menor? ¿Tienen ustedes informes para poder dar los datos correspondientes a esta pregunta? ¿Existen estudios comparados a disposición de la Comisión para poder ejercer unas conclusiones comparativas con lo que pueda pasar y, por lo tanto, recomendaciones para adoptar decisiones claras en este país sobre el tema de la propiedad intelectual? Hablando de costes, hay que decir que en la propia memoria de impacto normativo se decía que uno de los objetivos de esta ley era reducir el coste del acceso a la propiedad intelectual al sector hotelero. ¿Cree usted que esto era lo que realmente buscaba el Gobierno? Porque esto, le repito, está dicho así en el impacto normativo. Y luego, usted decía antes que efectivamente los miembros de la Comisión de la Propiedad Intelectual han de ser expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, el Real Decreto 2023 añade posteriormente, adicionalmente, la experiencia y conocimiento en los ámbitos del derecho económico, mercado audiovisual y de las comunicaciones electrónicas, que parecería más de lo que decía realmente la ley. ¿Usted no cree que existe incluso algo de vulneración en cuanto a la jerarquía normativa, que en un Real Decreto se digan cosas que no estaban presentes en la ley? Es decir, que aparte de los expertos de competencia en el ámbito de la propiedad intelectual, también pueden estar otros que impulsen ese Real Decreto. Antes habló aquí de la independencia. Efectivamente, ustedes son nombramientos políticos y efectivamente lo público también entra en conflicto, por ejemplo, las televisiones y las radios públicas, ¿no? ¿Cuál se podría decir que en ese caso la independencia pudiera quedar un poco cortada? Me gustaría saber qué piensa usted sobre esta cuestión. Y luego, ¿considera usted, aunque algo habló de ello, ¿no?, que pueda existir un solapamiento no deseado entre las competencias de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y la propia sección primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual? Alguien hablaba incluso de conflictos de competencias. Por ejemplo, en la potestad sancionadora. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial se ha interesado sobre esta cuestión en cuanto a que esto podría producirse, ¿no? Y luego me gustaría que me contestara. Usted sabe que la ley obliga a las entidades de gestión colectiva a crear lo que llaman ventanilla única. Hay un plazo para hacerlo y, si no es así, la comisión tendría que actuar de oficio, me parece que en los 3 meses siguientes, a los 5 que tienen. Me gustaría saber si ustedes están haciendo alguna labor proactiva en cuanto a esta ventanilla única o están esperando a ver lo que deciden estas entidades de gestión. Nada más y repito el agradecimiento por personarse en esta comisión. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Barrachina. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, don Julio Costas, por comparecer y suerte, porque es esta comparecencia suya una de las primeras actividades de la sección primera de la comisión. Digo suerte porque, si es verdad que España es uno de los países, una de las naciones más creativas del mundo, eso genera conflicto. Y usted en este momento y la comisión que preside pues se sitúan en el rompeolas, en el lugar de conflicto, en el de la hipotética o posible colisión entre los 22 millones de usuarios de las salas de cine españolas y el actor o la actriz representado por la entidad de gestión. Por tanto, ustedes deben tener el mérito y la capacidad para poner de acuerdo cuando ese
no se alcance voluntariamente al dueño del restaurante o del hotel con el cantante, el compositor o el intérprete. Por tanto, me parece especialmente meritoria y un acierto normativo que ahora ya no solo a través del voluntario arbitraje o la mediación, sino también con la determinación obligatoria por parte de la comisión de las tarifas y con validez general se pueda establecer. No hay creación si no hay retribución justa de esa creación. Al final es verdad que si en España hay más de 500.000 de personas que feliz y merecidamente viven en el ámbito de la cultura, lo es porque reciben una retribución justa y merecida por su trabajo. La tarea de la sección primera va dirigida a eso, a que con la menor conflictividad posible y con la mayor rapidez que se pueda, exista una retribución a ese justo trabajo. Nadie entendería que la propiedad de un agricultor o de un ganadero o la vivienda de cualquier vecino después de un tiempo de trabajo pueda ser hurtada o ocupada, como nadie debería entender, nadie deberíamos entender los habituales ejercicios de piratería en el mundo de la propiedad intelectual. Por tanto, ese indispensable resarcimiento del cual el sector cultural español, en el que, como bien se ha dicho en esta comisión, se activa, se mueve más de un 4% de la producción de la riqueza nacional, que es un 25% más de la media de los países europeos, nos debe enorgullecer de la capacidad creativa de España en todas sus lenguas, en todas sus facetas, en todas sus vertientes y en los más variados estilos, distintos y en muchos casos distantes. Por eso que esa creación sea resarcida y su papel en ese elemento de equilibrio necesario entre el oferente y el demandante de cultura y de servicios culturales es indispensable. ¿Cree usted que estas solitarias, porque ha habido años que solamente ha habido una solicitud de arbitraje o de mediación, van a verse estimuladas debido a las dos nuevas tareas que tiene la sección primera como de determinación obligatoria para las partes y no con la necesaria conciliación que hasta ahora se exigía? Y también la segunda faceta, el segundo elemento novedoso de esta reforma legislativa, que es la capacidad de control y fiscalización de esa serie de tarifas. ¿Cree que va a ser, por tanto, más demandada, más solicitada el uso, tanto la mediación como el arbitraje, como su participación? ¿Cree, como mi grupo intuye, que eso va a ser un elemento estimulante para la creación en España? Gracias. Muchas gracias, señor Barrachina. Bien. Sin duda facilitaremos la información que hemos proporcionado y a toda aquella que tengamos y a los distintos grupos parlamentarios. Por algunos de ustedes se ha hecho referencia a la independencia de la sección primera en relación con usuarios de naturaleza pública del sector público. Bien, la ley establece que la sección primera debe actuar con independencia. Esa independencia se fundamenta fundamentalmente en que los miembros tienen que ser expertos de reconocida experiencia en el ámbito del derecho a la propiedad intelectual y del derecho a la competencia, y dispone el Real Decreto que además adicionalmente podrá valorarse la experiencia o conocimiento, pero adicionalmente a mayores, ¿no?, de la experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual y del derecho de la competencia. Ese es el primer pilar de la independencia, la profesionalidad, la experiencia de los miembros. El segundo es que el nombramiento de los vocales de los miembros de la sección primera es por 5 años, prorrogables por un único mandato de otros 5. Durante ese tiempo, el Gobierno no puede cesar a los miembros, salvo por las causas tasadas que establece la normativa. Por otra parte, el Real Decreto que regula el funcionamiento de esta sección primera, en su artículo 4,
señala que la sección actuará con sometimiento pleno a los principios de legalidad, imparcialidad, neutralidad, igualdad entre las partes y el principio de audiencia. Esos son los pilares en los que se sustenta la independencia de la sección primera frente al gobierno, frente a los usuarios, frente a los titulares representados por las entidades de gestión. Se ha preguntado si la dotación que tiene la sección primera es suficiente para asumir sus funciones, especialmente estas dos nuevas funciones de determinación y control de tarifas. Bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, los presupuestos generales del Estado establecen una cantidad de 370 y algo mil euros para dotar la Secretaría Técnica, que está en funcionamiento. Además, los procedimientos de mediación, arbitraje y determinación de tarifas están sujetos a tasas públicas, no así la función de control de las tarifas, donde esa función debe asumir a la sección primera con los medios que cuenta. Bien, son nuevas funciones, no sabemos cuál va a ser la respuesta del sector. No sabemos si usuarios, si entidades de gestión, ante la falta de acuerdo, van a seguir prefiriendo solventar sus diferencias en los tribunales, que es el recurso habitual de las entidades de gestión, demandar a los usuarios, o si los usuarios van a seguir prefiriendo demandar a las entidades de gestión ante la autoridad de competencia. No lo sabemos, lo veremos en los próximos meses, ¿no? De acuerdo con la normativa, las entidades de gestión tienen que aprobar nuevas tarifas que respeten los criterios de determinación que establece el texto refundido en el 157.1b. Y a partir de ahí veremos, estamos expectantes. Creo que para esta primera etapa la dotación que tiene la sección primera creo que es adecuada, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? En todo caso, si es mejor morir de éxito que de falta de actividad. Creo que hay incentivos a que la sección primera sea llamada a ejercitar especialmente la función de determinación de tarifas. ¿Por qué? Porque en los tribunales no resuelven el pleito, no establecen la tarifa. Y la autoridad de competencia tampoco. La autoridad de competencia resuelve que la tarifa es abusiva, por iniquitativa o discriminatoria o por ambas razones, pero no establece cuál es la tarifa equitativa. Por el contrario, en el ejercicio de esta nueva función de determinación de tarifas, que se activa a petición de una de las partes en conflicto, una de ellas tiene que hacer la solicitud. Como decía antes, resuelve el conflicto con carácter general. La sección primera dictará una resolución que tiene eficacia general para ese derecho y para esa modalidad de explotación del derecho. Cierto que ambas partes pueden recurrir la resolución ante la jurisdicción contenciosa y, en último término, la jurisdicción determinará si la resolución se ajusta o no. Pero la sección primera sí que tiene competencias para resolver, para establecer cuál es la tarifa equitativa y no discriminatoria. Y esa es una función que no tiene la autoridad de competencia. Por parte del representante del grupo parlamentario de Podemos, hacía referencia al informe de la CNMC, de la extinta CNMC del año 2009. Bueno, yo entonces era consejero de la CNMC y además por mi formación me correspondió ser el coordinador de ese informe y me reconozco en muchos párrafos de ese informe. Por tanto, estoy en una situación un poco
delicada, ¿no? Porque, como decía antes, el artículo 4 del Real Decreto que regula las funciones de la sección primera obliga a los miembros a actuar, con, entre otros, con el principio de imparcialidad y neutralidad, ¿no? Yo he aprobado ese informe, por lo tanto no puedo en este momento desdecirme de lo que se dice en ese informe, pero como presidente de la sección primera tengo que aplicar el marco normativo vigente, ¿no? Eso es lo que me corresponde. Creo que este marco normativo vigente, que podría haber sido más ambicioso en línea de lo que señalaba el informe de la CNC, pues sí, pero bueno, es el marco normativo que tenemos. Creo que es un avance respecto a lo que había hasta entonces, un avance significativo, porque por las dos nuevas funciones que le encomienda la sección primera y porque es cierto que de forma similar a que sucede en otros mercados regulados, donde hay operadores en situación de monopolio, donde es el regulador el que fija la tarifa de acceso, por parte de usuarios o por parte de los competidores, y aquí la sección primera actúa siempre en defecto de acuerdo entre las partes. Lo cierto es que la ley por primera vez obliga a las entidades de gestión a que aprueben tarifas que respeten toda una serie de principios de carácter objetivo y por tanto evaluable, auditable. Auditable por la sección primera, pero también por los usuarios. Los usuarios van a disponer de tarifas generales que podrán ser examinadas, que, por tanto, van a tener información suficiente para establecer si son tarifas equitativas y no discriminatorias. Por tanto, creo que la reforma sí ha introducido incentivos para que las entidades de gestión dejen, diríamos, de comportarse como lo han hecho hasta la fecha. No he entendido muy bien la cuestión en relación con el reparto. Lo que sí puedo decirle es que cómo se reparte lo recaudado es uno de los criterios que ha utilizado hasta la fecha la autoridad de competencia para establecer si las tarifas eran equitativas o no, ¿no? Es cierto que como tal criterio no aparece, en lo que yo recuerdo ahora, entre los criterios que establece la ley, pero cierto es también que la ley establece una lista de criterios, 7 criterios que como mínimo deben respetar las tarifas generales. Por tanto, es posible utilizar otros criterios para establecer si las tarifas generales son equitativas y no discriminatorias. Si se puede pisar las competencias o no las competencias con la CNMC, bien, ese era un riesgo que presentaba el proyecto de ley de reforma del texto refundido. Pero ese riesgo ha desaparecido en el texto finalmente aprobado. La sección primera no tiene competencias sancionatorias, no tiene competencias de sanción. Si en ejercicio de su función de control de tarifas observa que una determinada tarifa no se ajusta a esos criterios, las competencias de la sección primera se limitan a ordenar la información y enviársela a la Comisión Nacional de la Competencia para que, en su caso, determine si hay indicios, a la vista de la información remitida por la sección primera, de infracción de la prohibición de abuso de posición de dominio. Por tanto, creo que ahí no hay riesgo de solapamientos entre las funciones de la sección primera de la CNMC. En todo caso, como he dicho en mi primera intervención, tanto la CNMC y nos lo ha manifestado hoy a primera de la mañana, como nosotros tenemos la voluntad de coordinarnos y de interpretar la ley, los criterios a los que deben ajustarse las tarifas de forma uniforme, ¿no? Los vocales deben ser expertos en derecho de la propiedad intelectual y en derecho de la competencia.
Creo que a estos efectos no deberíamos confundir titulación con conocimientos, ¿no? Los conocimientos se pueden tener al margen de la titulación que uno tenga, y yo no me corresponde a mí valorar el currículum, los conocimientos, las actitudes de mis compañeros de la sección primera, pero sí quería manifestar esta idea personal de que titulación no es sinónimo de conocimiento, ¿no? En relación con la ventanilla única, bien, no forma parte de las competencias de la sección primera, sí es una cuestión que lleva la Secretaría de Estado de Cultura, pero no entra parte de mis funciones, por tanto, permítanme que no me manifieste al respecto. No creo que es un instrumento que tiene dos caras, que puede ser muy útil para los usuarios, pero que también tiene sus riesgos, ¿no? Porque genera unas transparencias que permiten alineamientos. Y por tanto, desde el punto de vista del derecho a la competencia, tiene sus riesgos, y así lo ha manifestado la Comisión Nacional de la Competencia en su informe al respecto. Y no sé si me queda alguna cuestión, pido disculpas y estoy a su disposición. Señor Julio Costas, muchísimas gracias por haber venido a ilustrarnos. Gracias a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados. Vamos a dar por cerrada esta primera sesión de comparecencias. Y sí que quisiera, antes de terminar, que los o bien los portavoces o bien los representantes que haya de cada partido se acerquen un momento a la mesa, porque querría comentarles algo. Muchísimas gracias. Damos por acabada la sesión.